Bueno, pues nada, me va a costar luego no darte un abrazo, que no puedo, porque menudo curro que has hecho de presentarlo. Bueno, ha hecho un esfuerzo brutal de dar una visión general del libro que, como ha dicho María, pues tiene muchas partes y se puede leer de un modo independiente, entonces es mucha materia. Vale, presentar la verdad un libro propio es un poco raro y sobre todo además después de la presentación que ha hecho María, voy a dar unas pocas pautas para empezar de qué es el libro y un poco explicar el título y poco más. Bueno, antes de nada, lo típico que si no te apuntas se te olvida, muchas gracias a La Vorágine, muchas gracias Paco por pinchar, muchas gracias Emanuel por la portada que me encanta. Y muchísimas gracias, María, por el trabajo que has hecho de presentación. Y aprovecho y saludo a la gente que está en YouTube, bueno, a los que estamos aquí, por supuesto, pero hay gente que entra por YouTube y comento que hay un hashtag que es como un sentido común, pues si gente que está en las redes quiere, los que estamos aquí vamos a poder hablar a gusto, pero si quiere participar gente de fuera. Y un saludo también para Minnesota, que se está liando muy gorda con muchísimo motivo, porque vamos, no sé si habéis visto las imágenes vergonzosas, en fin, la policía, en fin. Bueno, pues es un saludo a Minnesota. Vale, el libro trata de ser un libro de herramienta. Entonces, habéis oído un montón de teorías, suena muy abigarrado todo lo que hemos contado, porque lo que yo trato de hacer en el libro, aparte de contar cosas que yo pienso, es divulgar, como ha explicado muy bien María, el pensamiento de alguna gente que he leído, me parece increíblemente oportuno lo que plantean. Pues bueno, Heidegger es de una densidad muy notable, pero Jean-Luc Nancy, Roberto Espósito, Giorgio Agamben, Silvia Rivera Kusikalki, Rita Segato, trato de dar algunas pistas de cómo de entrar en esas obras, ¿no? Y es muy importante algo que ha dicho María, que trato de insistir en ello a lo largo del libro, es que la filosofía hay que leerla sin miedo, hay que leerla un poco, yo diría, como se lee la poesía, que coges un libro de poesía y no pretendes haber leído toda la obra de ese poeta o esa poetisa, ni pretendes controlar cuál es su trayectoria, ni pretendes sacar una conclusión cerrada, sino que bueno, tienes que buscar partes que te digan algo y que te hagan pensar y trabajar sobre ello. Entonces, el libro eso, trata de poner a disposición de quien lo lea pues algunas notas para de autores y autoras que creo que pueden ser interesantes. Entonces, claro, lo ideal es que este libro anime a leer pues, otros libros. En realidad es un libro puente, ¿no? ¿Qué significa lo común sentido como sentido común? Bueno, ¿qué significa lo común en el libro? Bueno, es una parte del libro, no la voy a desvelar aquí porque sería absurdo, o lo leéis si os apetece y para eso lo he escrito, ¿no? Pero en varias entrevistas que me han hecho, casi siempre se piensa lo común como lo colectivo. Y de hecho, yo he visto en entrevistas que han dado por hecho, y no, a lo mejor no ha habido un tiempo para explicarlo, que eso, que se identificaba lo común con lo colectivo. Lo común no es lo colectivo podría ser una forma de lo común. Lo común es la realidad existencial humana. Llevamos pues, aproximadamente de la última tacada, desde el siglo XVI, en un tipo de pensamiento, que es el pensamiento moderno, que nos ha hecho creer que nuestra realidad, o podríamos decir también el ciudadano, la ciudadana, que es un planteamiento de la realidad, el sujeto es la manera de entendernos como seres sujetos, autocontenidos, racionales, que se dominan a sí mismos y que dominan la naturaleza y los animales, por ejemplo, que se distinguen del resto de la naturaleza y que son la partícula de la comunidad. Y el pensamiento contemporáneo va por otro lado. Eso es lo que una de las cosas que quiero mostrar en este libro, que la filosofía, lo que llamamos filosofía en Europa, el pensamiento contemporáneo, lo que plantea es que la realidad existencial más íntima es lo colectivo. En lo común, mejor dicho, no lo colectivo, porque aquí ya he creado yo una confusión que no quería. Es lo común, somos en común. La manera de que seamos es coexistiendo. O sea, desde que nacemos somos vulnerables, somos interdependientes, pero es que ahora mismo, como veis, estamos aquí común. Lo común de lo que se habla en el libro es el común comparecer, es lo que estamos haciendo ahora aquí, unos al lado de las otras. Y no incluye necesariamente esa idea de colectivo, de tener una finalidad común. Una manera de explicarlo
que se me ocurre gráfica es que lo común se parece más a un vecindario que a un colectivo político. En un vecindario se coexiste porque espacialmente pues, hay unas personas al lado de otras, o cuando vamos por la calle estamos unas personas al lado de otras y no tenemos nada que ver, somos personas diferentes, pero hay es un espacio entre nosotras y eso genera cosas. El yo llega a ser un yo, esto son cuestiones filosóficas que recomiendo más leer que intentar ahora aquí solucionar todo esto de golpe, ¿no? Pero el yo descubre que es un yo siempre porque hay un tú. Entonces, la manera de ser es ser en común. O sea, existir es coexistir. Nosotros venimos de una tradición inaugurada, por ejemplo, por Descartes, el famoso pienso, luego existo, y el pensamiento contemporáneo y Heidegger, del que ha planteado María, que es un pensador muy interesante, con un pasado bastante desagradable, nazi concretamente, pero bueno, lo importante, lo digo en el libro, lo importante es si eso repercute o está en su pensamiento, y hay muchos motivos para pensar que merece la pena trabajar ese pensamiento porque no está en todo ello, pero bueno, esto es muy, muy discutible, por supuesto. Pues Heidegger lo que introduce es una visión del ser humano en el que lo fundamental es el con, la coexistencia, y a partir de ahí el pensamiento contemporáneo insiste en que es lo común lo que nos define y no lo individual. Yo esto lo he explicado, por ejemplo, pues en sesiones específicas sobre este tema, y he visto que la gente iba entendiendo perfectamente lo que estaba contando, pero al final de la sesión preguntaba, bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Individuos o lo originario es lo común? Y la mayoría de la gente me decía, individuos, porque lo tenemos muy dentro. O sea, pensamos que somos las piezas que componen la comunidad. Y lo que trata de dar la vuelta al pensamiento contemporáneo es mostrar que es la comunidad la que nos da sentido a los individuos. Que antes está la comunidad que los individuos. Esto, lógicamente, es una patada a lo que podríamos llamar una antroponomía, una norma de lo humano, que es la que nos rige desde hace siglos, que primero fue el pensamiento liberal y ahora es ese Frankenstein del que hablaré luego, que es el pensamiento neoliberal, que nos convence de que somos individuos. Entonces, lo común sentido, como sentido común, lo primero que quiere es plantear que lo común es eso, es nuestra realidad existencial, no son las comunidades que creamos, sino la realidad en la que vivimos. Siempre estamos cerca de otras personas. Y por tanto, lo que caracteriza a lo común es más bien la diversidad que la identidad. Cuando si pensamos en los colectivos, tiende a caracterizarlos más la identidad, aunque dentro haya diversidad. Un colectivo está unido por una meta común, una finalidad común, un rasgo común. Entonces, el colectivo es una forma de lo común, pero no es todo lo común. Entonces, bueno, en el libro veréis, pues eso, el planteamiento de Heidegger, de Jean-Luc Nancy, de Roberto Espósito, que es muy interesante ahora, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, pues veréis lo que plantea Roberto Espósito es comunitas, viene de común munus, y, o sea, el munus es un tipo de obligación. Entonces, lo que caracterizaría a la comunidad, según Roberto Espósito, es la obligación recíproca que tenemos los unos con los otros. Cuando tú te pones delante de otro ser humano, no quiero decir lo natural, lo más, no sabría ni qué palabra utilizar ahora porque es muy delicado, ¿no? Pero tú te pones delante de otro ser humano y la mirada del otro te hace, te impacta. A no ser que estés, no sé, que sea, estés en una situación, por ejemplo, de trabajo, en la que el velo de lo práctico o el velo, podría decir, del pensamiento neoliberal en general, que es el que nos mueve cotidianamente, haga que te olvides de lo que hay en la mirada del otro. Pero, de entrada, cuando estamos con otra persona, sentimos, deberíamos sentir, o lo lógico, no sé, es que me cuesta decir qué palabra ahora mismo, una recíproca obligación para con el otro. Vivimos en una sociedad en la que está por delante de todo los derechos. A este respecto hay una pensadora maravillosa, que a quien no la haya leído se lo recomiendo muchísimo, que es Simone Weil. Es una pensadora que, como tiene un componente muy platónico cristiano, pues puede uno dejar de leerla por tema de prejuicio, pero es maravilloso lo que plantea, y una de las cosas que plantea es eso, la obsesión de nuestra sociedad con los derechos. Cuando para Simone Weil está primero, ontológicamente están las obligaciones. Antes, nosotros, para Simone Weil, tenemos derechos porque tenemos obligaciones. Lo primero son las obligaciones. Lo primero es la obligación que yo siento al mirarte a ti, eso te genera a ti un derecho. En cambio,
nos hemos anclado en las sociedades, pues eso, de corte liberal, ahora ya neoliberal, nos hemos pertrechado en los derechos y paulatinamente vamos olvidando las obligaciones. Y un ejemplo plástico de esto es la revuelta de los cayetanos y las cayetanas gritando libertad, libertad y reivindicando su derecho de hacer lo que le dé la gana sin tener ningún cuidado de proteger a los demás, ¿no? Ese tipo de libertad desaforada, ¿no? Esa libertad de yoística, pues está centrada en los derechos y obliga a las obligaciones. Obviamente no se trata de cuestionar los derechos, está muy bien que haya derechos. El tema es que no olvidemos, en ese centrarnos en el individuo, la importancia de las obligaciones. Bueno, por un lado, espero que se entienda así más o menos lo que significa lo común, sobre todo distinguirlo eso de lo colectivo para no tener confusión cuando uno lee el libro. Y lo común es sentido porque es que es sensible, es decir, que se percibe, es algo encarnado. Es decir, estamos unos al lado de los otros y la manera que tenemos de relacionarnos con los demás, el primer punto de acceso es el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es un común sentido, no es lo común abstracto, que podríamos ver, por ejemplo, la idea de lo común sensible, que por ejemplo está muy bien trabajada en Jean-Luc Nancy, surge de una reflexión sobre el totalitarismo, sobre esa idea de comunidad que transmite el totalitarismo. ¿Qué es en realidad el modelo de comunidad que proponen los fascismos? Pues es un supersujeto, en realidad no es una comunidad, no hay diversidad en las comunidades desde la idea fascista, sino que es un solo sujeto, es como si fueran una sola persona. Entonces, no son verdaderas comunidades, son supersujetos, ¿no? De ahí surge un poco la reflexión de Jean-Luc Nancy. Todos estos pensamientos tienen su raíz en el pensar los totalitarismos, que creo que ahora es el momento de darle muchas vueltas a esta cuestión, porque nos toca muy cerca, porque estamos en un momento de aumento de la precariedad brutal que hace que tendamos a refugiarnos en las comunidades. Y sería un desastre que el tipo de comunidades en las que nos refugiáramos fueran comunidades identitarias, cerradas, supersujetos, como ocurrió pues, en el nazifascismo. Bueno, de la mano del concepto de lo común sentido, viene el concepto de singularidad, que es como la propuesta contemporánea que podríamos decir sustituye a la noción de sujeto, porque, ya digo, no tendría sentido explicar aquí ahora la crítica del sujeto. Cada una de las partes podía dar para una sesión o para varias, ¿no? Pero bueno, que sepáis que el concepto de singularidad sería un poco el que sustituye al concepto de sujeto, sujetado, dominante, fundamento de la realidad, etc. Vale, segunda cuestión que quería aclarar. El libro es producto de un esfuerzo, de un combate que se da en mi persona entre la política y la filosofía. Porque tenemos que entender que la filosofía se la juega más bien con la verdad, bueno, hoy diríamos más bien con el sentido, ¿no? Por mucho que los pensadores que desfilan en estas páginas son sobre todo de lo que se llama pensamiento posmoderno, que no es lo mismo que la posmodernidad, el pensamiento posmoderno es un pensamiento ultracrítico, podríamos decir, que ha puesto en cuestión las verdades habituales en la filosofía moderna, y la posmodernidad es otra cosa, es la lógica del capitalismo tardío, ¿no? Pero bueno, por mucho que se haya puesto en cuestión la verdad y que se haya relativizado y que hayamos pensado, bueno, la verdad depende del punto de vista, depende de la clase social, depende de la etnia, cambian mucho las cosas, la filosofía sigue siendo una pasión por la verdad, el que filosofa, con lo que se la juega, es con intentar entender la realidad, la estructura íntima de la realidad. Pero, por otro lado, también está la parte de como sentido común del título, es que es el deseo de que lo común se convierta en un sentido común. Eso, por tanto, sería político. La política lo que hace es precisamente disputar el sentido, ¿no? No se la juega tanto con la verdad, sino con el tema del poder, entendido de muchas maneras, pero ya no sería la verdad el asunto. Entonces, este libro pelean un poco la filosofía y la política por coexistir, siendo que la filosofía tiene política y que la política tiene filosofía y que hay una contaminación entre ambas. Pero hay capítulos que están más dedicados a las cuestiones ontológicas, ocurre con los dos primeros, y hay otros que están dedicados a cuestiones más políticas, que son los tres últimos. Aparte de política y filosofía, también hay ética, porque una de las apuestas del libro es la polética, es decir, también rompiendo con esa tradición que podríamos decir inaugurada en Maquiavelo, por ejemplo,
de separar bastante, de un modo bastante estricto, la política de la ética, a mi juicio, esto es una apuesta, un planteamiento personal, vivimos un momento en el que realmente incluir la ética en la política es bastante relevante y por ello, pues, varias de las aportaciones que se tratan en el libro son éticas. Luego, el libro tiene una parte como más constructiva y otra más de destrucción, digamos, de crítica, ¿no? La parte constructiva tiene como dos leitmotiv fundamentales y uno de ellos, bueno, están muy relacionados, uno de ellos es en poner en valor una idea de riqueza diferente, que creo que muchas personas tenemos, somos más ricas de lo que pensamos. Que por ejemplo las personas que vivimos en movimientos colectivos y tenemos la suerte de no estar solas nunca, pues tenemos una riqueza impresionante que hay que poner en valor, porque creo muy importante que para poder ganar, para que algo bueno prenda, para que políticamente avancemos, tenemos que ser felices. La lucha no puede ser compensar, no puede ser siempre ir a la contra. Pues domestizando lo político es importante que la vida cotidiana sea agradable, seamos felices, y creo que hay muchos motivos de felicidad que el velo neoliberal no nos deja ver. Entonces invito a reflexionar sobre qué cosas hay en nuestra vida que merecen la pena y que debemos poner en valor y qué otras muchas hay que desterrar, pues todas estas ideas neoliberales de emprender con la propia persona, de hacer una empresa de nosotros mismos, de tener una superidentidad en las redes sociales. Aquí se reivindica mucho cosas muy antiguas, por otro lado, como la humildad o ser imperceptible, pues son cosas que a mi juicio son maravillosas. Por supuesto, no estamos hablando de políticas, aquí es una apuesta mía. Y para acabar, el libro, la parte crítica, es, o ya se intuye, es contra el neoliberalismo, que creo que es una ideología, aparte de Frankenstein, por lo que voy a decir ahora, es zombie, es decir, es un muerto en vida, pero cuidado el tiempo que nos podemos tirar con este muerto en vida si no procuramos luchar de modo muy explícito contra el neoliberalismo. Creo que se habla mucho de neoliberalismo, pero no sabemos realmente, no se sabe realmente lo que es, ¿no? Y el neoliberalismo no es simplemente un tema, una cuestión económica. Como ya he dicho antes, es una antroponomía, es un modo de producción de subjetividad. El modo de producción neoliberal funciona porque sabe generar felicidad, porque genera un tipo determinado de sujetos que tenemos que contrarrestar con otro modo de subjetivación y otro modo de identificación, otra manera de entender la realidad. Y empezó el neoliberalismo, lo que le caracteriza es que pone, bueno, empezando con el neoliberalismo es la versión Frankenstein del liberalismo, pero endiosando la figura de la individualidad. Y esa figura, os invito a las personas aquí presentes a cuando hoy acabe la sesión, hoy o mañana cuando os dé la gana, si os paráis a pensar, si no tenéis metido realmente muy dentro que lo primero es el individuo. Os reto a que lo penséis, que probablemente así sea. Y bueno, leer a las personas que cito en el libro, a mí me ha ayudado a sacarme eso de dentro, ¿no? A ver la realidad desde otro punto de vista, a verla desde lo común. Pues el neoliberalismo es una racionalidad, una forma de pensar y de hacer el mundo, una definición de lo humano que tiene mucho que ver, pues eso, con la idea de un ser humano ilimitado, de un ser humano superpoderoso. Es lo que otro autor, François Foucault, llama el espíritu prometeico. Es este ser humano que, esto surge en la época moderna, que cree que tiene que dominar la naturaleza. De hecho, los primeros pensadores que establecen las bases del método científico hablan explícitamente de dominar la naturaleza. Así nos ha lucido el pelo, que a base de dominarla, pues la estamos defenestrando. Y entiende eso al ser humano como un hacedor de sí mismo. Es la idea esta, bueno, lo típico, el modelo es Estados Unidos, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo. Entender que ese hombre que se hace a sí mismo, si se hace a sí mismo, ya está negando que es dependiente. Ya está negando que viene de una madre que le ha criado una familia o lo que sea, que necesita a los demás. Esa idea del individuo es la que nos está vendiendo constantemente el neoliberalismo. Esa idea tiene aparejada una idea de libertad yoica, centrada en el individuo, que es una libertad puramente negativa,
y con esto acabo, que es justamente lo que están chillando ahora, lo que han estado chillando en el barrio de Salamanca y bueno, en mi barrio, por desgracia, alguno también chilla también y vivo en la calle Alta, tiene narices el tema. Cuando chillan libertad, no, si queréis luego lo podemos debatir, a mí me resulta muy llamativo. Bueno, es normal que los que más mienten hablen mucho de la verdad y que los que menos libertad desean hablen mucho de la libertad, pero bueno, así todo, da que pensar por qué ahora esta gente que tiene un especial interés en correr, fijaros que esta gente que pide libertad, lo que pide es la libertad de volver cuanto antes a lo de antes. A mí se me quedó muy clavado en los días de confinamiento Rafa Nadal, el tenista, que dijo, yo es que no quiero que cambien las cosas, yo es que quiero la antigua normalidad. Digo, nos ha jodido, Mayo de las Flores, claro. Tú quieres quedarte donde estabas, porque donde estás estás muy bien, pero deberías de pensar que esta situación ha puesto en cuestión el sistema, pues, por ejemplo, de privatización de la sanidad, de privatización de las residencias de ancianos, la precariedad en que vive la gente, la situación en la que está la sanidad pública, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa a toda esta gente? ¿Por qué tiene tanta prisa? Porque quieren que se mantenga la vieja normalidad. Y la vieja normalidad es el neoliberalismo, que es justamente lo que hemos visto, yo creo que todos y todas, que en este tiempo del COVID-19 ha fallado estrepitosamente. O sea, ¿qué economista, bueno, por hacerlo, ellos lo hacen, lo intentan, pero ¿cómo se puede defender el neoliberalismo en las circunstancias en las que hemos estado? No se puede. Pero están a base de gritos, de chillidos, y como además es el sistema que está implantado, o sea, no tienen, no es que estén implantando nada nuevo, es que están defendiendo lo que hay, porque olvidaba decir, una de las características que tiene el neoliberalismo es que es muy Frankenstein, porque, por ejemplo, los temas privados los hace públicos y los temas públicos los hace privados. ¿Qué significa esto? Pues que el neoliberalismo es libertario absolutamente en el tema de la economía, pero en todo lo demás es conservador. Y por ejemplo, las cosas privadas, como digo, pues con quién tenemos, a quién podemos amar, con quién nos podemos acostar, qué tipo de relaciones tenemos, esas cosas privadas las elevan a categoría pública. Pero luego las cosas que son de lo común, que deberían ser públicas, la sanidad, la educación, la protección social, esas las quieren privatizar. O sea, es una ideología que es que es muy meritorio, ya somos bobos. Que haya aprendido, como ha aprendido, pero vamos, está instalada hasta dentro. Bueno, pues eso, que esta gente lo que tiene es una prisa loca por volver al sistema anterior, que es el neoliberalismo. Esta situación de pandemia, yo confieso que soy una inocente, espero seguir siéndolo, porque si no me pegaré un tiro, y que cuando empezó toda esta situación albergaba una esperanza. Dije, bueno, a lo mejor esto nos hace pensar. Vemos que la gente mayor está abandonada, la sanidad pública está, la gente trabajando en condiciones infrahumanas, que no se puede parar la producción, que no producimos de una manera lógica porque cosas importantes están fuera, están externalizadas. Y tuve la esperanza de que pensáramos, hiciéramos una reflexión, no la hemos hecho. Y cuanto más prisa se meta, pues menos reflexión hay. Bueno, pues el libro es todo lo contrario. Lo que invita es a tomarse un tiempo en pensar y, primero, a tener muy claro, intentar entender muy bien qué es esta racionalidad neoliberal, hasta dónde, cómo se nos cuela hasta el tuétano, en nociones que tienen que ver con nuestra vida más íntima, como son lo común y lo singular, o la comunidad y el sujeto en otro lenguaje. Eso por un lado. Y por otro lado, pues es una celebración de que, bueno, pues si saliéramos del neoliberalismo, en el momento en que uno se quita esas gafas, de pronto descubre que hay muy pocas cosas importantes en la vida y que, hombre, es difícil, porque ganarse la vida es difícil. Pero no es tan difícil ser feliz, que es el neoliberalismo tiene un potencial brutal para generar infelicidad, para luego vendernos la felicidad, ese es el truco, ¿no? Y eso es un poco la intención del libro. Pues nada, muchísimas gracias, eso es todo.